Bueno, pues estamos aquí en el Polo Norte. Concretamente, como podéis ver, otra vez en el punto donde indican todas las señales, donde tenemos el logo de que nos hicieron los chicos de Adisil. Y como no podía ser de otra manera, pues aquí tenéis a mi amigo. A mi amigo el cochinillo viajero, que ha llegado hasta aquí, hasta el Polo Norte, para promocionar una exquisitez como esta. Como podéis ver, de momento está envasado al vacío, porque lo que queremos promocionar es el cochinillo preasado allá en cualquier parte del mundo a la que vayamos. Luego cogeremos el cochinillo y le meteremos en el horno los primeros 20 minutos que hay que tenerle para que se vaya dorando, y luego le daremos una mano de manteca de oliva y le meteremos los otros 20 minutos. Con eso el cochinillo queda perfectamente como si estuviera asado reciente. Y nada, que como os decía, aquí estamos en el Polo Norte. Ha llegado san y salvo el cochinillo viajero, y bueno, pues como os comentaba el otro día, hoy es cuando él tiene que hacer su labor, hoy es cuando él debuta, hoy es cuando él es el principal protagonista una vez que ha acabado la carrera, y donde esperamos podernos deleitar con este exquisito manjar. Agradecer a Procose el patrocinio a través de su marca, de todo lo que conlleva el tema de la solidaridad, del proyecto deportivo solidario del Real Sitio Gran Slam Marathon. Y nada, que me siento muy orgulloso de poder llevar allá por donde vaya un producto marca de garantía de la ciudad de Segovia. Cochinillo asado de Segovia. Hasta en el Polo Norte se puede probar.